a dejar de seguir obedeciendo a los pillos y a los corruptos, en ese momento México ya está dando un salto en la evolución. Y esa evolución es precisamente una presencia del ciudadano como patrón. El ejemplo de lo que se ha hecho en Coahuila, que acuñó ya algo que tiene un impacto internacional, el Moreirazo, es también una bandera de dignidad. Lo que se está haciendo hoy en San Luis Potosí, de monitorear los sueldos excesivos que tienen los congresos, de hacerle un juicio ciudadano y popular al gobernador en turno, de encontrar verdaderamente que los dispendios y despilfarros con los que están gastando de nuestro dinero. Hoy en la mañana quiero anunciar algo muy importante que vamos probablemente a decidir en la tarde. Empieza a tomar cada vez más fuerza, mucha más fuerza, yo creo que esa es la nota, y Julián, si me quieres acompañar, por favor, el de que en la mente de muchos mexicanos queremos empezar a analizar la posibilidad de decir ya no queremos más deudas. ¿Este es un llamado para que se forme un frente común? Estamos precisamente en la red de estos 25 estados, parte de los acuerdos que vamos a tener hoy en la tarde, es cómo vamos a estar comunicados para unirnos. Por eso decíamos, solos estamos trabajando, pero ya esta unión va tomando un cariz de poder estar perfectamente comunicados en todos estos estados. Estoy seguro que a la hora que vean que hay 25 estados unidos en este tsunami ciudadano, se van a sumar más, porque creo que estamos del lado correcto de la historia. Ese es el punto central. O sea, tenemos que volver a desparasitar a México, limpiarlo y crear unos fundamentos nuevos. Y el primero es, no puedo permitir que un empleado mío hipoteque a mis hijos, con las excusas que pueda tener. Entonces, y esta lucha no es una lucha que se acaba o que tiene una meta en particular. Bien lo decía Benjamín Franklin, ahí les dejo la democracia. A ustedes les toca luchar todos los días por ella. Nosotros ni siquiera a democracia llegamos.